díganme ustedes cómo se hace para no amar a este equipo. Tifoseros Soneri, sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa, la Casa Rossonera. El día de hoy estamos felices y orgullosos de nuestro equipo, el Milan, que ha clasificado 11 años después a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Valió la pena la espera porque, en verdad, el equipo de Stefano Pioli y los muchachos ayer jugaron un partido perfecto, tácticamente ordenado. Me atrevo a decir que mejor que el partido de ida. Lástima que no se pudo ganar, pero el objetivo se logró. Estamos en los cuartos de final, estamos entre los 8 mejores de Europa. Pero esto y mucho más lo vamos a analizar a continuación. Bien, fanáticos del Milan, tifosi rossoneri, antes de continuar, recuerden, dale like y suscríbete, ya que esperas, a nuestro canal La Casa Rossonera, la mejor ventana de información del fútbol rossonero de habla hispana. Y recuerden también suscribirse a los canales de mis hermanos de ADN Rossonero y de Hablemos del Milan. Y si quieren información de todo el fútbol italiano, vayan y suscríbanse al Bar dei Tifosi Channel, una tertulia completamente de habla italiana, en verdad, un canal lleno de información con todos los partidos de todos los equipos de la Serie A. Bien, fanáticos del Milan, ¿cómo no estar contentos el día de hoy después de esa prestación del día de ayer? Tottenham-Milan, empate a cero, pero es un empate a cero que nos deja una satisfacción enorme porque el Milan jugó un partido extraordinario, siendo amo y señor del partido durante los 97 minutos. En verdad, el Milan, cuando pisa territorio europeo, se transforma y es otra cosa. En verdad, los jugadores se concentran y juegan, se concentran jugada por jugada. O sea, cada jugada tiene un porqué y tiene un inicio y un final. Y sobre todo cuando se está defendiendo, porque ayer el Tottenham tenía que venir con todo para poder darle vuelta a la eliminatoria, pero el Milan no se dejó nunca ahogar, nunca se amilanó, nunca estuvo sufriendo estas arremetidas del equipo inglés, que sí las tuvieron. Recuerden que tienen jugadores como Harry Kane, como Son, como Kulusevski, el mismo Perisic, pero el Milan aguantó con madurez. Cuando tenía la pelota el centro campo con Krunic, Tonali y en este caso el mismo Brahim Díaz, estuvieron muy pero muy atentos. Luego entró Bennacer, no hizo falta que jugara el algerino desde el inicio, por lo cual Stefano Pioli lo pudo reservar porque viene de una lesión, pero todo empieza desde el inicio. Cuando tú construyes un equipo, empiezas siempre desde el sótano, desde la planta baja, y el Milan, con esta defensa, con Mike Maignan liderando a estos monstruos que son Kalulu, Chao y Tomori, en verdad estuvieron con una jornada perfecta. Y Maignan, para también acelerarnos un poco el corazón, quiso ser el mejor del partido o uno de los mejores del partido con esa parada en el minuto 92 tras el cabezazo de Harry Kane. En verdad, el único que podía resolverle la papeleta al equipo de Antonio Conte, para mí, era él, un jugador extraordinario. Y casi lo hace, pero Maignan fue superlativo. O sea, en verdad, la mejor parada que de la eliminatoria. Pero yo quiero insistir en que el Milan, cuando juega en Europa, se transforma, pero sobre todo a nivel de madurez, a nivel psicológico. El Milan entra en la cancha y ya es superior. No se cree menor, no se cree menos de nadie. No se cree que va a perder, no va a ser la víctima sacrificada, todo lo contrario. El Milan tiene en su ADN ser protagonista en Europa, más allá de que no tengamos un equipo estelar, pero el Tottenham era un rival difícil, es un rival que nada más y nada menos ha gastado 200 millones de euros en su mercado de verano. El Milan ni se acercó a estas cifras. Prácticamente los jugadores del Milan son los mismos que el año pasado, quitando algún detalle como Origi, que al final lamentablemente pegó ese balón en el poste justamente en la contra de la ocasión de Harry Kane. Pero el Milan prácticamente es el mismo de la temporada pasada y demuestra que con su madurez, con la misma actitud y con la misma convicción de cómo ganó el Scudetto,
pueda afrontar estos partidos de Champions League. Stefano Pioli lo dijo, no queremos ganar la Champions, o sea, obviamente queremos ganar la Champions, pero hay que ser objetivo, pero soñar no cuesta nada. Hay que pensar en el próximo partido, que es la Salernitana, no hay que pensar en el sorteo, pero lo que sí es importante, que ahora estamos entre los 8 mejores de Europa y cualquier cosa puede pasar. Es cierto que hay equipos extraordinarios con una superioridad enorme, como el Bayern Múnich, el Real Madrid, el mismo Benfica, que está sorprendiendo a propios extraños, que le quitó el primer puesto del grupo al PSG. Pero volviendo al tema justamente del PSG, el equipo parisino queda eliminado a cuestas del Bayern Múnich, por lo cual el Milan está en los cuartos de final y un equipo multimillonario como el Paris Saint Germain no lo está, al igual que el Borussia Dortmund. Y el Chelsea, le costó muchísimo eliminar al Borussia Dortmund, y ni hablar de las cifras que gastó el equipo del Chelsea en sus dos ventanas de mercado. Por lo cual, esto demuestra que el fútbol no es solo dinero, el fútbol también es ADN, es historia, es tradición, es fútbol, es amor, es cariño, y es lo que el Milan demostró el día de ayer. Fue esa convicción, esa madurez, ese amor por la camiseta. Los jugadores dieron todo en la cancha, lo demostraron. Stefano Pioli lo dijo, que está orgulloso de tener a estos muchachos que lo dieron todo para poder clasificarse, y lo lograron, y es una clasificatoria más que merecida. En la vigilia, en diciembre, decíamos que el Milan era una eliminatoria pareja, muchos daban 55 y 45, yo decía que el Tottenham estaba por encima de nosotros, también porque Antonio Conte nos conoce, pero el Milan demostró que fue superior. No clasificamos por suerte, no clasificamos por encerrarnos atrás, como a veces nos acostumbran a decir a los equipos italianos, que con el catenaccio pudimos clasificar. Esta vez no fue así. El Milan clasificó de manera merecida, siendo superior en todo sentido al equipo del Tottenham Hotspur. Y ahora vamos a ver qué nos depara el futuro para la Champions y también para la Serie A del fútbol italiano. Bien, Tifoso Soneri, después de haberle dado like, dale like, suscríbete al canal del equipo que ahora está en cuartos de final, el equipo rosonero, y está aquí en tu casa, la casa rosonera. Tendremos los mejores contenidos acerca de la actualidad rosonera. Vamos a recordar anécdotas, vamos a recordar también momentos históricos. El Milan desde la temporada 2011-2012 no clasificaba a los cuartos de final. Aquella vez lo hicimos con eliminando al Arsenal, eliminamos al Arsenal 4-0 y luego quedamos eliminados con el Barcelona. El partido de ida había quedado 0-0 y luego perdimos 3-1 en el Camp Nou. En aquel entonces el Milan venía plagado de estrellas también, porque tenía a Thiago Silva, tenía a Zlatan, tenía a Cassano, tenía a Nocherino, que era la sorpresa de aquel entonces. Tenía a Thiago Silva, Nesta, pero también tenía a Zambrotta, jugadores importantes, Van Bommel. Pero recordemos que con el Arsenal ganamos 4-0 con goles de Ibrahimovic, Boateng, Robinho. Pero también en el partido de vuelta el Arsenal casi se nos da vuelta y lo perdimos 3-0. El agregado fue 4-3, muy apretado. Hubo también algunas polémicas con Zlatan y Allegri en aquel entonces, que era nuestro entrenador. Era un Milan que estaba luchando en dos frentes y lamentablemente no pudimos ganar tampoco el título. Solamente ganamos la Supercopa Italiana en Beijing al Inter 2-1. Era un Milan completamente diferente al de ahora, pero tenía Zlatan Ibrahimovic, cosa que también lo tiene ahora. A nivel anímico, a nivel de convicción, Zlatan transmite esa energía, esa buena vibra, ese cariño y ese pundonor que hay que dejar todos los días en la cancha. También a nivel histórico, un 8 de marzo del 2005, el Milan eliminaba a otro equipo inglés, esta vez era el Manchester United, con aquel gol de Hernán Crespo en los octavos de final. En aquella competición, el Milan luego enfrentaría al Inter en los cuartos de final, luego al PSV Eindhoven, y luego lamentablemente perdíamos esa final lamentable e histórica ante el Liverpool en la noche trágica de Estambul. Otra también información importante es que el Milan desde el 2007 no dejaba su portería en blanco en los octavos de final, porque en el 2005 también lo hizo, después en el 2007 también
lo dejó en blanco, 0-0 ante el Celtic en Glasgow y luego 1-0 en Milano en la prórroga con aquel gol de Kaká a pase de Ambrosini, esa cabalgada impresionante que hizo que Kaká anotara el gol que nos daba la clasificación, competición que el Milan ganaría en la revancha de Atenas ante el Liverpool. Mirando lo que pueden hacer nuestros rivales, yo antes de hablar del sorteo hablaría de los mejores del partido. Yo me quedo con Tomori, fue el que la UEFA premió como mejor jugador del partido, pero yo me quedo con Teo Hernández, luego me quedo con Mike Maignan y también me quedo con Tomori en el tercer puesto, dándole un plus a Chao porque le tocó bailar con la más fea ayer con Harry Kane. Pero bueno, se lo turnaban porque al ser defensa de tres, muchas veces Harry Kane jugaba y juega. Él acostumbra a jugar en todo el frente de ataque, pero para mí los mejores del partido fueron estos tres. Me quedo con Teo, Maignan y Fikayo Tomori. Sobre el posible rival, muchos me dirán que como italiano no me gustaría que equipos italianos se enfrentaran como Milan-Inter o Inter-Napoli. Primero auguramos a que Inter y Napoli puedan superar los escollos de Porto y de Eintracht de Frankfurt. El Napoli lo tiene un poco más sencillo, el Inter tiene que ir al Dodragaba a ver con esa ventaja mínima de 1-0, pero los dos están bien encaminados para clasificar, pero también para ese morbo y esa tradición y esa superstición que nos hizo en aquel entonces, en el 2005, llegar a esa final de Estambul. Esta vez la final también es en Estambul, eliminamos a un equipo inglés, en aquel entonces fue el Manchester United, y en los cuartos de final, adivinen quién era el rival. El rival fue el Inter, fue el derbi de la Madonina, en aquel entonces eliminamos al Inter, y yo me gustaría, a mí en particular, que esta vez nos tocara el Inter de Milán otra vez, para ese morbo, para esa tradición, para esa competición como es la Champions League. Adornar ese San Siro del derbi de la Madonina sería algo espectacular, y también para darle un poquitico de morbo, porque el Inter nos quitó la Supercopa Italiana merecidamente, nos gana también el campeonato, por lo cual sería una bonita revancha deportiva para quitarnos esa espinita y, ¿por qué no?, eliminar al Inter. Pero bueno, obviamente también el Inter tendrá sus opciones, obviamente todas estas son hipótesis porque todavía falta una semana. El sorteo será el día 17 de marzo en Nyon, donde sabremos quién será nuestro rival. Fanáticos del Milan, espero que les haya gustado este análisis de la clasificación del Milan a los cuartos de final, clasificación histórica. Después de 11 años, el Milan logra llegar a los 8 mejores de Europa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Forza Milan siempre, a celebrar, Tifosi Rossoneri, y nos vemos el fin de semana con el Milan Salernitana. Forza Milan siempre, Tifosi Rossoneri, y chao.